Hi, Werner. Hi, teacher. Ajá, cuénteme. Mire, teacher, tengo, bueno, lo que pasa es que tengo varias preguntas. Primero, bueno, más que todo con esta última clase. Me quedé en los, ¿cómo se llama? En las oraciones, en la parte de la página 20, que es el numeral número 5. En el manual, ¿verdad? The page 20 and literal 5. Uy, ¿qué le pasó a esto? Uy, Werner. No me funciona esto ya. A ver, aquí estamos. En estas, Werner. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la primera parte, las primeras dos sí las entendí, pero la tercera y la cuarta como que me quedé con mis dudas, pero no entendí, digamos, en este caso, al hacer la oración, ¿va? Porque se supone de que tendríamos que colocarlo como, ¿cómo se llama? Tendríamos que hacer la oración. Entonces En ahí, bueno, ajá, dele, dele, continúa. este caso, quiero ver cómo este yo dice, en este caso sería I not, no, Tendríamos que buscar el verbo, Werner. en este caso el verbo, take. Exacto, take. Okay, perfecto. Entonces sería I take. Quiero ver, take, aunque no sé qué significa, pero sé que el verbo Tomar, tomar, tomar. Ah, ok. No de beber, ¿verdad? Sino que tomar algo, Sí, de tomar, agarrar algo, de agarrar, sí. I take not. Yes. Sería in the meeting every day. Exacto, yes. I take Ah, ok. notes in the meetings every day. Very good. Okay, entonces la parte, la cuarta sería lo mismo, o sea, si, digamos, en este caso sería, la primera parte sería Carlos Exacto. and Mauricio. Exacto, claro. Ahora buscamos el verbo, sería, bueno, password. Answer, sí, claro. Entonces, Carlos and Mauricio, password. And the reception phone. Fíjese que quedaba mejor como lo dijeron al principio. Carlos San Mauricio, answer the phone at the reception. Sería the phone. En este Sí, caso, sí, sí, sí. the En ese caso, phone. fíjese que no está el va, pero usted se lo puede poner. Carlos San Mauricio, answer the phone at the reception. Perdón, Werner, ¿verdad que mandaron el link para las asesorías? Creo que sí, enviaron el link. De ahí donde usted publicó las, ¿cómo se llama? Está antes de las fotos que publicaron de la clase. Sí, está arribita. Sí, es que está con, alguien está preguntando, pero Está, ya le digo, teacher, en este momento está. creo que este es. Sí, está arriba. O sea, usted publicó una. No, Rubén fue el que puso unas fotos arribita donde puso las fotos Rubén. Está. Sí, Y yo ahí creo que está ese es. el link. Ese es el link. Sí, yo creo que este es el que acabo de mandar. Sí, esa es. Ok, very good. Ok, entonces, en la 4 nos quedaba, perdone, Werner, Carlos San Mauricio, answer the Carlos, phone at the answer reception. the phones. At the reception, yes. Excellent, Pero yes. sería de o do. De sería At the reception, it. da. O sea, T-H-E. T-H-E, very good, T-H-E. yes. All right.
Y, entonces, ajá. Vaya, ahí me, sí, ahí tengo que practicar esa parte. Y ahora en lo último que estábamos practicando con la que usted colocó en el... Sí, en la de PowerPoint. Sí. Entonces, me quedé en... Ah, por ejemplo, me quedé, ya le digo. Donde eran los ejercicios del 6, 6, 7, 8, 9. Ajá, correcto. Ok. Esa, o sea, digamos, en este sentido, sí, vaya. Aquí es de colocar el do o el doesn't. Si es pregunta, sí. Si es pregunta, sí. En este caso, I don't understand the exercise. Ah, sí, porque I don't understand, yeah. Uh-huh. Como ahí dice, exacto. Uh-huh. I don't understand the exercise. En este caso, en las 7, uh-huh. Yo tenía, bueno, no sé si se podría decir así, decíamos, Juan, your father's what's to the office. No, porque es pregunta, Werner. El signo de pregunta está acá. Ah, en ese caso es pregunta. Ah, sí. Correcto. Uy, perdón. En ese caso es pregunta, nos guiamos por el signo de interrogación, entonces sabemos que esto, por eso hay dos espacios acá, porque el primero es para auxiliar y el segundo es para el verbo, ¿verdad? Al ver your father solo es un papá, entonces decimos, sí. Ah, bueno, es he, entonces corresponde el auxiliar does. Y luego agarro este verbo que está acá y como aquí ya tengo does, ya al verbo no le pasa nada. Sí, en ese caso, he your father walks to the office. Sería, does your father walk to the office? Uh-huh. Does your father. El auxiliar does. Ese lo dio usted, teacher. O sea, dio... Sí. Pero... ¿Aquí está? Ah, sí, lo dio uh-huh. en la presentación. Sí, uh-huh. Sí, correcto. Ah, sí. Pues. Entonces, cuando hablamos de las, sí, de las terceras personas y el, si es tercera persona, es das. Exacto, es das. Como el das. Sí. Uh-huh. Y si es de primeras o segundas personas plurales, es do. Siempre, uh-huh. siempre para pregunta, bueno. Entonces, en este caso que teníamos acá. En este caso que teníamos este acá, does your father, no nos guiamos por el your, porque el your es el sí. adjetivo posesivo, nos guiamos sí, por el father, ¿verdad? Entonces, father sabemos que en este caso solo hay uno y es en un masculino, es un hombre, entonces decimos sí. he. Al tener he, digo, ah, he lo ocupo con el does, ¿verdad? Does your father. Uh-huh. Y en el caso de tener dos padres... Ah, entonces ponemos do. Do. Do your fathers, sí. ajá. Sí, ¿sí? No, la pregunta, sí, porque digamos, porque hay quienes que lo relacionan sí, claro. como un padrastro y... Sí, claro, padre. O un padre de crianza y el otro. Sí, correcto. Ajá, claro, sí. Entonces, si es plural, le ponemos do. Do your father. Do your fathers walk to the office, ajá. El walk lo lleva sin nada. Que, ajá, correcto. De hecho que si sería de esa forma, el walk no se le agrega la S. No se le agregaría. Entonces, en el caso que si, digamos, he, your father, walks, entonces sí se llevaría walks. No, porque no, si es pregunta. Sigue siendo padre, pregunta. Sigue siendo pregunta. Y okay. lleva un auxiliar. Media vez usted ve a un auxiliar, Werner, el verbo no lleva cambio, nunca. Ah, ok. Por eso les comentaba yo que en afirmativo sí, porque como yo digo, por decirle algo, my father, your father walks to the office, si yo lo hago como oración afirmativa, no llevo auxiliar, ¿verdad? Entonces, al no llevar auxiliar, entonces sí necesito poner el verbo con tercera persona singular. Your father walks to the office, pero como es pregunta, digo, does your father walk to the office? Ah, ok, teacher. Uh-huh. Excellent. Very good. Bueno, se terminó mi tiempo, veo que... ya entró Noé aquí. Very good, yeah. Pero
pero sí, Werner, aquí es la práctica, Werner, ¿verdad? Ese es importante, este cuadro de acá, Teacher, la vez pasada le dije si podría enviar algún link, algo donde podría estar practicando, no sé, soy bastante de práctica, más que... Sí, hágame un favor. Escríbame ahorita mismo en el grupo, a mi teléfono, porfis, para acordarme. Oye. Ok, perfecto. Sí, si gusta, envíe, teacher, un mensaje y así yo veo, porque tres, no sé, hay tres ahí, no sé cuál. Tiene razón. A ver, yo le voy a poner. Y la voy a agregar. Ay, no sé. Hi, Werner. Cabal, le voy a poner una manito arriba, sí. Ah, perfecto. Ese soy yo. Okay, very good. Okay, bueno, Werner, thank good you. Good night. Yes, good night. Bye, teacher. I'll see you tomorrow. See you, Noemi, tomorrow. All right, very good. Okay, hi, Noe. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Que me alegra. A ver, ¿en qué le puedo ayudar, Noemi? Fíjese que yo me confundo en eso de el ocupar el es, el go es, cuando se ocupa nada más solo el go. Uh-huh. Y ahí es donde me confundo yo toda. Ok, a ver. Regáleme aquí. Vamos a ver. Con Werner hubiera sido chivo porque... Tal vez las mismas dudas eran. Sí, bueno, creo que sí, eran bien parecidas. A ver, solo que la voy a compartir, no así, sino que, a ver. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, ok. No se preocupe por eso que está aquí. A ver, Noé. Cuando hablamos de tercera persona singular, la primero que usted tiene que como entender, Noemi, es que para I, para you, para we y para they, ¿sí? El we verbo, day. Sí, I, you, we, they, cuatro. Ajá. El verbo sí. No cambia. Ajá. No cambia para nada. ¿Ok? No cambia, ajá. Entonces, mi estructura es la siguiente. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, yo digo, por ejemplo, I work at, da vivienda, por decirle algo. Da no sale. Vivienda. ¿No está viendo lo que estoy escribiendo? No. Ah, mire qué galán. Ahorita. A ver qué estoy haciendo yo aquí. Ah, aquí estamos, ya. Perdone, Noé. A ver, hoy sí, Noé. Bye. Ok. Entonces decimos, I, you, we, they. ¿Verdad? El verbo no cambia. Esto es importante que usted lo vea y lo analice, ¿verdad? Uh-huh. El verbo no cambia. ¿Cuál es mi estructura? Esta es mi estructura. Sujeto, verbo, complemento o predicado, ¿ok? Uh-huh. Y decimos I, que es el sujeto, uh-huh. Work es el verbo, at da vivienda sería mi complemento, ¿verdad? Uh-huh. I work at da vivienda. Uh-huh. Yo puedo poner igual, se lo voy a escribir aquí, we work at da vivienda. They work at da vivienda, es lo mismo. No cambia para nada. You, usted trabaja. You work uh-huh. at the vivienda. ¿Ok? Todos llevan uh-huh. igual. Si se uh-huh. fija, work, 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 work. No cambió sí. para nadie. ¿Ok? Uh-huh. Pero luego, Noé, tenemos acá, tenemos el pronombre he, el pronombre she y el pronombre it. Y entonces el verbo sí cambia. El verbo... cambia en oraciones afirmativas solamente. ¿Ok? El verbo cambia en oraciones afirmativas solamente. ¿Cómo va a cambiar el verbo? El verbo puede ser tres cambios. Voy a poner aquí tres cambios. ¿Cuáles son esos?
agregarle S, agregarle ES y agregarle IES al verbo. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, he works at UCA. ¿Ok? Entonces, uh-huh. El works, ¿por qué el works? Ah, porque es tercera persona singular. O yo digo, she, I don't know, she plays tennis. Y digo, it, el perrito, ¿verdad? It eats. Rápido, it's fast. Si se fija en esos tres verbos, yo le agregué algo. En este caso, le agregué una S. Uh-huh. Works. Plays, eats. Ahora, ¿cuándo le voy a agregar ES y cuándo le voy a agregar IES a estos mismos personas, a he, a she o a it? Va a depender de cómo termina el verbo que yo estoy usando. Si mi verbo termina con O, SH, CH, X, doble S, yo le voy a agregar ES. A él, a ella o a esto, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, decimos aquí, lo vamos a poner aquí. Este verbo, este cambio de ES, ¿ok? Le va a ocurrir a los verbos que terminen. Verbos que terminen con O, con SH. SH, CH, SS, X. Y X. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le digo, por ejemplo, el verbo wash, de lavar, entonces yo le voy a decir, Juan washes. ¿Por qué le voy a poner ES? Porque reviso esta regla y dice que si termina con SH, o sea, esto que está aquí, ¿sí? Entonces, yo le voy a agregar ES al final. Uh-huh. A estas dos. Oh, no me pinta aquí. Juan washes. Yo digo, el bebé, solo es un bebé o la bebé. The baby kisses her mother. ¿Ok? Si se fija, aquí tengo otra vez doble S. Y según mi regla, me dice que si termina con doble S, voy a agregar esto que está aquí arriba. Yes. Uh-huh. Y así lo mismo me va a pasar si el verbo termina con O, si el verbo termina con CH, si el verbo termina con X. Entonces yo le voy a agregar ES al verbo siempre y cuando esté hablando de él, de ella y de es el perrito, la mascota o una cosa, ¿sí? Sí. Ahora, si termina mi verbo, y voy a poner esto aquí, si voy a agregar IES, agregamos IES, IES a los verbos, si terminan con Y, pero antes de la Y se encuentra una consonante. ¿Ok? Sí, por ejemplo, el verbo cry. Mire aquí, según la regla, lo que nos está diciendo es termina con Y, muy bien, reviso si termina con Y, y si también aplica que antes de la Y hay otra consonante. Entonces, si eso pasa, yo le voy a poner Marcela cries very much. ¿Sí? Y si se fija, eliminé la Y y le puse IES. ¿Por qué? Porque termina
con Y y antes de la misma hay una consonante. Entonces, por eso la elimino y agrego IES. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Ahora, os vuelvo y repito, esto solo va a pasar para terceras personas singulares. O sea, él, ella, esto en afirmativo, Noemí. Nada más en afirmativo. Solo en afirmativo. Solo en afirmativo. Y cuando lleva un nombre, en vez de I, cuando van nombres, ¿esos cómo se toman? ¿Como primera persona o como tercera? O sea, en I, el I siempre es primera persona singular, pero es primera. Uh-huh. No le puedo poner un nombre porque si le digo Jessica, y es como que estoy hablando de alguien más. Uh-huh. El I es el único pronombre que no puede ser reemplazado por un nombre. Uh-huh. ¿Verdad? Yo digo I, y estoy hablando de mí, ¿no? I play, uh-huh. I don't know, soccer. Ese sí I no play. Se puede cambiar. No, no se puede cambiar por un nombre. Siempre va a ser I. Pero de ahí con las... Uh-huh. Con nosotros sí se puede. Sí se puede. Yo digo él, o digo Ricardo, o digo mi papá, o digo mi hermano, o digo mi jefe, o digo mi esposo, o digo mi primo. Uh-huh. Uh-huh. Cuando igual, hay nombres, siempre se refiere a la primera persona. No, se refiere a la tercera persona singular. Yo a digo la tercera él, persona. Sí, igual que yo digo él, o digo Francisco, Francisco es un él. Es una tercera persona singular. Ah. Yo digo... Si es, si es nombre... Ajá. Si digo Norma, por ejemplo, digo she. Me refiero a una ella. Es una igual tercera persona singular. Ajá. Y cuando van dos nombres, uh-huh. es we. O they. O they. Si usted se incluye dentro de ese grupo, usted dice... Jessica, Werner y yo, entonces ahí somos we, somos nosotros. Pero yo digo, por ejemplo, Marcos and Irving, yo no estoy incluida en ese grupo, digo they, ellos. O Diana y Candy, ellas, they, ¿verdad? Yo no me incluyo en ese grupo, pero ya es plural. Ajá, ya. Uh-huh. Ok, esa era mi duda. Ok, very good. Muchas gracias. Ya sabe. Vaya a dormirse servir. Ya que ya es noche. Ya casi vamos. Déjeme a esperar. Usted, dígame. No, tranquila, vamos a esperar si se van a unir algunos otros compañeros. Parece que Marco se iba a unir también. Porque dijo, alguien puso ahí que ya no iba a seguir. ¿Quién sí fue el que puso? No me fijé quién puso que no iba a poder entrar. Ya voy a ver, dice Armando, ya no ingresaré en 10 minutos, dice. Ah, ok. Sí, él no podría ingresar. No podría ingresar a los 10 minutos. Y se dio su espacio. Vamos a ver quién entra. Uh-huh. Ok. Thank gracias. You, Noemi. Ya sabe, a la orden. Cuídese. Dios me la bendiga. Mañana. Buenas gracias noches. Gracias igual. Cuídese. Dulces sueños. Gracias. Bye. Sáquenme que no sé cómo salirme. Solo denle a salir de la reunión. Yo no... Ahí está.
Marcos. Hola. ¿Qué tal? Sí, ya le escucho. Por aquí. Cuénteme, dígame. Pues aquí haciendo un montón de cosas. Con relación a lo que hemos estado viendo ahora, teacher. Sí. Bueno, a partir de lo de ayer, que a mí me quedó alguna pequeña duda con relación a las reglas que usted estaba dando y ahora pues aún más todavía. Ok. Lo otro es que creo que, no sé, me imagino que quizás algunos tendremos la misma duda. Sí. Yo más o menos hoy estuve tratando de capturar imágenes de acuerdo a los ejemplos que usted nos estaba colocando. Sí. Y también algunos compañeros creo que subieron aquí algunas capturas, imágenes, sí. Con relación a las reglas. Sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, pues a mí definitivamente me sigue quedando quizás algunas inquietudes. Ok. Y lo otro es que definitivamente lo que le estaba comentando el día de ayer, creo que para mí también a veces se pone más difícil porque tengo que conocer más verbos. Uh-huh. Y creo que ahí es uno donde tengo mucha debilidad. Sí. En el sentido de que a veces hay verbos de las oraciones que están que sí, no los conozco. Claro. O posiblemente se me han olvidado. Uh-huh. Aparte de eso, pues. Desde el bachillerato no tenía una clase de inglés. Claro, estamos hablando hace 20... Nada, ayer 23, fue ayer, 24 ayer. No diga. Sí, yo no entiendo, ¿ok? All right, está entonces, bien. Sí, ahí creo que tengo una dificultad. No sé qué recomendación me podría dar para quizás fortalecer un poco más. Es un hecho, le digo, yo estoy consciente de que al menos en esta parte sí me va a costar mucho, sí. mucho. De hecho, le digo, apenas estaba recordando todavía el to be. Ajá, el sí, verbo, yo sé. Y hacer ese cambio de un solo, siento que sí, sí. Como que me he quedado un poco... Le cuesta un poco, ese cambio cuesta un poco, sí. Ah, pues mire, con respecto a lo de los verbos, yo creo, Marcos, que eso ya es... algo bien personal, que si usted ya lo reconoció, que usted dice, no, yo no tengo que aprenderme verbos, usted tiene que ponerse una meta real, porque de repente uno dice, 10 verbos al día, mentira, o sea, por cuestiones de trabajo, familia, obligaciones, no lo logramos, entonces al final lo que va a suceder es que se va a frustrar, ¿verdad? Entonces, que usted se ponga una meta real, no sé, dos diarios, a nada es un montón. Si lo multiplica por 5 días a la semana, al final dice, bueno, en la semana me aprendí 10 verbos, que eso ya es más real, ¿verdad? Entonces, así, podérselo bien, el significado, cómo se escribe y cómo se pronuncia, ¿verdad? De hecho, pues, usted sabe que en la web hay tanta lista que existe, ¿verdad? Yo no, realmente sería, no le puedo decir, esta es la mejor, ¿verdad? De hecho, usted puede encontrar, por ejemplo, poner, no sé, verbos más usados o qué sé yo, que usted puede poner para que le despliegue una lista de verbos y ya si usted solito, Marco, se dé a la tarea de aprenderse 2 verbos diarios, algo que sea real, ¿verdad? Sí. Que usted diga, ah, bueno, sí, que usted no diga, ay, no lo logré ahora, ¿verdad? Porque no pasé en ningún lado y no tuve tiempo, sino que pasé trabajando, pues obvio, le va a costar un poco más, pero sí tiene que tomarlo como algo bien personal, un reto muy propio, de decir, tengo que aprenderme estos verbos, ¿verdad? Porque es lo que sucede. De repente vemos oraciones y usted dice, pues sí, pero ¿cuál es el verbo? Porque no lo identifico, porque no me lo puedo, ¿verdad? Entonces ahí ya nos dificulta, ¿verdad? Porque entonces decimos, ¿y entonces cuál es el verbo? ¿Cómo hago cómo estructuro mi oración si no sé cuál es el verbo? Sí, y por eso siento yo que hoy, con relación a los... en los ejercicios que estuvimos haciendo, uh-huh. del ser en los, bueno, sería adjetivos, de usarlo y con el negativo y afirmativo y todo eso. Sí.
A veces sí, ahí sí siento yo que, hoy sí le digo de verdad, que bastante confundido, sí, con relación al trabajo que estábamos haciendo. Ok. Porque sí, me cuesta identificar, por ejemplo, en eso de cuando son plurales, que es el, si no me equivoco, el he, they y el it, creo, ¿verdad? Los plurales serían el you, we, they. Perdón, sí. El you, we, they. Uh-huh. Entonces ahí sí, uh-huh, me confunde mucho. Sí. Y particularmente, tal vez, estar más atento a ese detalle de cuándo tiene que ser solo ese, uh-huh, o el ese. Y esas reglas igual, Marcos, esas reglas se las tiene que aprender. No hay otra forma, digamos, porque sí, si no se las aprende, es como que no pasa nada, de repente como no me acuerdo, ¿verdad? Entonces sí me va a dificultar, siempre me va a crear una dificultad eso, ¿verdad? Entonces sí tenemos, uh-huh, que aprendernos esas reglas de cómo voy, cuándo va a pasar. Fíjense que se lo apunté aquí ya. Estamos viendo prácticamente lo mismo con Noemí. Se la voy a recordar acá igual. Uh-huh. Estamos viendo esto con ella, que ella me decía lo mismo, ¿verdad? Ella se le olvida cuando hay un cambio para el verbo en afirmativo. Entonces yo le decía a ella, o le recordaba que cuando hablamos de I, you, we y they, son cuatro. Entonces usted se los tiene que aprender así, que son cuatro, que son lo mismo, ¿verdad? Entonces decimos que el verbo no cambia. Entonces, y mi estructura es la siguiente, sujeto, verbo y predicado o complemento. I, que sería el sujeto, work, que sería el verbo, at, da vivienda, que sería donde trabajo yo, en el caso, un supuesto, ¿no? Si se fija, tanto para I, para we, para they, para you, el verbo no cambia, no lleva ningún cambio, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser cualquier verbo, Marcos. Y esto, teacher, el verbo no cambia cuando estamos hablando, en este caso, en tercera persona. En este caso estamos hablando en segundas personas plurales. Okay. O sea, estos, véalo usted como plural. Estos son plurales, excepto I, pero es primera persona. Pero entonces también, la primera persona, o sea, I, you, we, they, es plural. Usted véalo así para que se acuerde mejor, ¿verdad? Esos cuatro, uh-huh, I, you, we, they. Siempre, cuando ocupe cualquiera de estos cuatro, el verbo no va a cambiar nunca. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos los pronombres o los sujetos, he, she, and it, que son terceras personas singulares, que solo es una persona, el verbo cambia en oraciones afirmativas solamente. ¿Ok? Hay tres cambios que va a suceder, Marcos. Uno, puede ser que solo le agregue S al verbo. El otro cambio es que le tenga que poner ES al verbo. Y el otro cambio es que le va a poner IES al verbo. ¿Cuándo va a pasar esto? Ya le voy a explicar. La mayoría de verbos solo le voy a agregar S. ¿Ok? Uh-huh. Por ejemplo, he works at UCA. She plays tennis. It eats fast. Ambos tienen una S al final. ¿Por qué? Uh-huh. Porque estoy hablando de terceras personas singulares. ¿Ok? O sea, he, she, it. Luego pasamos, ¿cuándo voy a ocupar cuándo le voy a agregar ES al verbo? Cuando mi verbo termine con la vocal O, las letras SH, las consonantes SH, las consonantes CH, las consonantes, la doble S y la X, en tercera persona singular, le voy a agregar ES. Por ejemplo, Juan, que es un he, ¿cierto? Yo digo él o digo Juan. ¿Cuántos Juan hay? Solo hay uno. Juan washes. ¿Por qué le agrego ES? Ah, porque el verbo terminó en SH. Y según esta regla dice que si termina en SH, le voy a agregar ES a ese verbo. Si el verbo, en este caso, la bebé, besa a su mamá, the baby es una bebé. Kiss termina con doble S. Ah, aquí está, mire, termina con doble S. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Agregarle ES. The baby kisses her mother.
Y así sucesivamente, si usted ve un verbo que termina con O, un verbo que termina con CH, o un verbo que termina con X, usted le va a agregar ES. Solo para él, ella y esto. O eso, ¿verdad? Un perrito, solo un perrito, un gatito, ah, la computadora, el carro, no sé, el lápiz, ¿ok? Cuando hablamos de cosas y animales para singulares, usamos el it. Entonces, ahí voy a hacer este cambio. Y luego, el último cambio podría ser IES. ¿Cuándo va a pasar esto? Y dice, agregamos IES a los verbos si terminan con Y, pero antes de la Y se encuentra una consonante. Por ejemplo, el verbo llorar, cry. Aquí termina con la Y. Y reviso, antes de la Y, ¿qué hay? Ah, una consonante. Muy bien. Entonces, cuando yo la cambie a tercera persona, o sea, él, ella y esto, por ejemplo, Marcela, ¿qué tendría que decir Marcela? Marcela cries very much. Eliminé la Y o la Y y le puse I latina más ES, cries, ¿ok? Solo en estos casos, así que usted tenga una Y y una consonante antes de la Y, voy a agregarle IES al verbo a terceras personas singular. ¿Ok? Entonces, esta regla es muy importante, que usted tiene que aprenderse esas reglas que están ahí. Y luego, con el negativo y las preguntas, usted ya no hace ningún cambio, Marcos, porque lleva un auxiliar, y el auxiliar le auxilia, ¿verdad? Le ayuda para decir... ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Qué es el do o es el...? El do y el does, muy bien. Ok. Sí. Por eso yo también le decía, al menos a mí en lo personal, creo que para ayudarme a recordar, sería bueno tener estas reglas, porque sí le digo, a veces yo hago capturas con mi teléfono, pero sí, me toca estar buscando ahí para abajo, para más o menos retroalimentarme. Sin embargo, sí le digo. Usted me dio su correo, ¿verdad? Sí. Moran Sensing. Sí, ok. All right. Déjeme esa tarea para mañana, se lo prometo. Ok, right. No me preocupe, teacher. Sí, porque ahí le digo, a mí me ayudaría. Sin embargo, yo también sé lo que le explicaba, pues, mi deficiencia. Tengo que también, eso ya es algo personal mío, para ayudarme, pues, a crecer, a mejorar un poco más. Porque de lo contrario, le digo, sí, voy a seguir igual, o quizás peor. Pero igual, gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Búsquese una, sí, claro que sí, estoy para servirle. Búsquese alguna lista de verbos donde no haya muchos, pues, porque usted ve 300 verbos, sí, claro, más que va a llorar, ¿verdad? Entonces, una listita corta donde usted dice, ok, me aprendo dos diarios en lo que va para el trabajo, lo que regresa el trabajo, usted dice, ah, este verbo, ¿verdad? Y apréndase dos diarios, esa es una meta, o uno diario, no importa, pero uno a ninguno y es ganancia. ¿Verdad? Ahora, una consulta. Sí. Vaya, yo he visto, de hecho, no sé si usted ha visto en el chat, un compañero creo que publicó una lista pequeña de verbos. Uh-huh. Ahora, ahí en la lista de verbos me he fijado yo, ya he buscado, de que muchos aparecen, ¿verdad? Regulares, irregulares, pero aparecen también en primera persona, presente, en tercera persona. Uh-huh. ¿Qué sería recomendable si yo empezara a aprenderlos y a conocerlos? Siempre me imagino que tiene que ser en presente, ¿no? Sí, lo que pasa es que por lo general, Marcos, las listas de verbos siempre vienen con los tres tiempos más usados, que sería el presente, el pasado y el pasado participio, ¿verdad? Sí. Entonces, trate de buscar una lista de verbos nada más que esté en presente para que todavía... a lo que pasa es que al ver tanto verbo en presente, en pasado y en pasado participio, usted dice, ay Dios mío, ¿cómo me voy a aprender tanta cosa? Entonces trate de buscar listas donde solo esté presente y lo que significa para que le ayude a usted en este momento, ¿verdad? Para que usted diga, ah bueno, entonces la lista que usted puede encontrar es como los verbos sin conjugación, en infinitivo. Quiere decir que usted va a ver, por ejemplo, play, work, eat, drink, dance. Ahora, esas son las listas, ese es el verbo sin conjugar.
usted lo que tiene que recordar es que cuando yo voy a usar, por ejemplo, el verbo tomar, y voy a decir, I drink Coca-Cola, pero voy a decir, Rafa drinks Coca-Cola. Eso no lo va a encontrar en la lista, eso lo tiene que saber usted, ¿verdad? Que en tercera persona singular, ese verbo le va a poner ese, cuando hable de él, de ella o de esto, ¿verdad? O encuentra el verbo, no sé, el verbo pelear. Usted dice, I fight, pero he fights con ese, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso creo que le puedo recomendar como buscar una lista de verbos donde esté inglés, español y solo el presente, en tiempo presente, no donde esté una lista con pasado, pasado participio, porque es más extensa. Sí. Y ahorita lo que tenemos que aprendernos son los verbos para usarlos en este momento, en el presente. Sí, sí, porque eso yo estuve, de hecho eso he estado viendo, buscando, pero sí, la mayoría que me aparecen siempre están en esos tiempos de conjugación. Uh-huh, uh-huh. Y ahí se vuelve, lo que usted dice, más extenso. Entonces, si a veces me cuesta aprendérmelo en presente, ya en las conjugaciones que aparecen, sí se vuelve un poco más complicado para mí. Sí. Pero sí, o sea, de verdad que sí. Voy a seguir haciéndolo y aprender por fuerza. Pues sí, sí. O sea, mire, esto es lento. Es un proceso que es lento porque no le puedo decir que en 3 meses usted va a ser bilingüe. Eso es mentira. Sí. Especialmente porque no vivimos en un país de habla inglesa. Full, ¿verdad? Sino que usted recibió su clase y el resto de sus 22 horas del día es español, ¿verdad? Entonces sí se nos complica en eso, pero que se puede, Marcos, ¿verdad? Todo eso obviamente hay que ser como bien estrictos con uno mismo, ¿verdad? Persistentes, estar no solo en clases, sino que estar como buscando más información, ¿verdad? Y es como ser autodidacta muchas veces para que no solo se quede con lo que recibe acá, sino que con lo que usted también está aprendiendo por fuera, ¿verdad? Entonces, sí. Pero sí es un proceso lento, pero se logra, ¿verdad? Así okay. Es que sí, con muchas ganas y con mucha, pues sí, dedicación, usted puede llegar a hacer muchas cosas. Sí, bueno, gracias, teacher. ¿Verdad? Vaya, pues, Marcos, cuídese, okay. Lo veo mañana. Oye, yo en el día de mañana yo le mando, ¿ok? Ok, gracias. Excelente, very good, Marcos. Have a good night. You too, bye. Buenas noches.